¿cómo recuperarte de un error que has cometido en el escenario? ¿Cómo puedes ser capaz de seguir? Y levanto la mano porque soy el primero que ha cometido y seguirá cometiendo errores. Hubo uno terrible que cometí y jamás comentaré, donde salgo al escenario y lo hago mal. Lo hago mal, pero garrafal. Digo, por Dios, Fernando, no te has mirado tu propio manual. ¿Cómo es posible que hayas fallado ahí? Te va a pasar. En muchas ocasiones tú improvisas, haces las cosas tal y como crees, o en ese momento te nace y no has seguido un patrón, un color. No pasa nada. ¿Qué sucede? Que ahí lo que tienes que hacer es poner la mejor cara de póker que puedas y sigue hablando como si no hubiera pasado nada, como si ese error fuera parte de la intervención. Seguimos. ¿Por qué? Porque la audiencia le dará la importancia a esto que acaba de suceder en función de cómo tú reacciones a ello. Si tú cometes el error y sigues como si no hubiera pasado nada, ellos dirán, muy bien, seguimos. Pero si tú haces énfasis, pides perdón, no me había pasado nunca, eso es lo peor que puedes hacer. Por tanto, cuando suceda lo inevitable, sigue como si no hubiera pasado nada y verás los resultados.